Hola, buenas tardes, gracias por el contacto. El parlamentario aseguró que esta gira presidencial y los acuerdos que allí puedan alcanzarse no van a resolver la situación actual del país. Los anuncios de inversión de 20 mil millones de dólares a largo plazo en el país no va a resolver el tema de las colas de hambre, el desabastecimiento, no va a resolver el tema de la corrupción reinante en el país, porque el resto de los países petroleros no tienen preocupación porque ahorraron. Y la pregunta es, ¿dónde están los dineros del Fonden? Asegura que específicamente en el estado Bolívar el gobierno debe resolver lo que él califica como improductividad en las empresas básicas de Guayana. Aquí está y podemos contrastarlo, la cifra del 2009 en la cual superamos los 3 millones de acero líquido con la cifra del 2014 en la que llegamos a 1.040.000. Benalum viene de producir 424.062 toneladas año y cierra el 2014 apenas 107.000 toneladas. El diputado de la Asamblea Nacional, Andrés Velázquez, también cuestionó el aumento de la inseguridad en Venezuela y aseguró que los planes que ha implementado el gobierno nacional no han sido efectivos. Es parte de la información que tenemos a esta hora desde el estado.